Мы видим, как в некоторых странах возрождаются и набирают политический вес неонацистские организации, к сожалению. А этническая и религиозная нетерпимость, призывы к насилию, становятся лозунгом для сил, стремящихся к власти. Федерал de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de la Federación Rusa se reunió con los embajadores de Ecuador, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil en Moscú para evaluar el aumento de las importaciones agroalimentarias. Las consultas con los estados latinoamericanos fueron realizadas luego de que el gobierno ruso tomara la medida de prohibir o limitar, por un año, las compras de productos agrícolas, materias primas y alimentos provenientes de Estados Unidos y Europa, entre otros. Los diplomáticos latinoamericanos acordaron con el funcionario ruso la presentación de una lista de empresas interesadas en aumentar sus envíos a Rusia. En ese sentido, el funcionario argentino, Pablo Tecamanti, propuso nuevas partidas para suministros de carnes vacunas, de cerdo y de pollo, así como productos lácteos, cereales, agroalimentos, frutas, hortalizas, vino, minerales y productos de mar. En los últimos tres años, Argentina exporta a Rusia un promedio anual de 750 millones de dólares. Esta es una gran oportunidad para aumentar nuestras exportaciones hacia Rusia. Gracias, Vladimir Putin. Gustavo Limsuno.